Hello, good evening. Present. Good evening, how are you, Grecia? Good evening. La Grecia es mi vecina. How are you, Genesis? How are you, Genesis? I'm fine. Yes, I'm fine. And you? I'm very well, thank you. Okay. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que los demás se incorporen. Y okay, pues, ok. Y nos viene quedando poco, pues, pero hay que aprovechar lo que nos queda. Yo, profe, me mandaron las dos encuestas. Ah, ok. La del maestro sí la puede hacer, la otra no, ¿verdad? ¿Cuál es la del maestro, la otra? Vaya, la que lleva toda la información y un video, esa no la tiene que hacer todavía, no la vaya a hacer. No, si dijo usted que no, pues les he dejado la dos. Vaya. Sí, sí, no puede hacer la otra también después para no entrar ahí en problemas, ¿verdad? No, si ahí nos dieron explicación, pero yo estaba con esa duda de que, pues dice, aunque no, ya no participan en el otro módulo, ¿cómo es? ¿O qué es? O sea, lo que pasa es que si usted llena mal la encuesta o no la llena, la de INSAFORT, entonces, aunque haya venido a todas las clases o haya pasado con 100 todo, no la van a escribir en la otra clase. No puede pasar. Y el problema es que no se puede repetir. Entonces, pues hay que esperar, de modo, ¿verdad? Pero ya a las exactamente a las 9:20 del lunes la vamos a hacer. Entonces ya vamos a dar el anuncio cuando vengan todos los demás. Y después, si quieren, los que no han llenado la otra, pues se les va a compartir para que llenen también la del maestro. Va, está bien. Así más fácil, diría yo, para evitar ahí inconvenientes. Más fácil. Exactly. Vamos a poner aquí en el grupo que ya estamos esperándolos para que los demás pues se motiven a venir. Bien. Where is it? Good evening. Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Julia, good evening. How are you? Very well, thank you. That's good. Welcome to the class. Ya casi iniciamos. Vamos a esperar un par de minutos más y luego pues reiniciamos. Teacher, ahora me cayó el correo de la evaluación. ¿Le cayó el de INSAFOR o el de esa que vamos a... No, de INSAFOR. Ok. Eva, entonces esa es la que hay que esperar, ¿verdad? No hay que hacerla todavía. La vamos a hacer exactamente a las 9:20 del próximo lunes. Todos juntos. Ah, ok. Sí, esa la vamos a hacer juntos. Pero lo que sí hay que hacer ahí para todos. Good evening, teacher. Hello, good evening, Roxana. Welcome to the class. Thank you. Lo que sí vamos a hacer es tener abierto el correo. Les recomiendo el correo y no el WhatsApp, porque en el WhatsApp es un solo mensaje. También el correo usted va a poder ir a copiar y pegar exactamente lo que le pide la encuesta. Y de ahí pues solo, quizá la única parte que es diferente es la de si está satisfecho o no. Y la parte del calendario, que le tiene que dar clic al calendario, ir a buscar la fecha y ya, ¿verdad? ¿Cuándo iniciaron y cuándo terminamos? Solo que mi máquina tengo mi correo personal y en el trabajo tengo el correo de la empresa. Lo que puede hacer entonces es copiar la información y el link, enviárselo a su correo personal, porque todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Y el lunes ya desde su computadora ahí en su casa ya lo puede abrir todo tranquila, ¿verdad? Igual los demás. Yo puedo ocupar el correo que me mandó INSAFOR, va.
Sí, sí, usted lo puede abrir allí en su casa. Hello, good evening. Sí, good evening, Sandra. Si lo puede, o sea, la idea es esta, a las 9:20 del próximo 21, es verdad, el lunes, a las 9:20 en punto, estemos haciendo lo que estemos haciendo, vamos a parar y vamos a iniciar. De hecho, se va a conectar un compañero de soporte técnico por cualquier cosa, dígame. Hoy mandaron el mensaje que usted decía, pero los links que vienen ahí en el mensaje, digamos, no se pueden entrar a los links. Son como que solo son escritos, o sea, no es el link directo, digamos. Lo que pasa es de que le enviaron la información y le enviaron, ¿cómo le explico? Toda la información que se va a copiar y pegar. Y un link que es para abrir la encuesta. Entonces, lo que hay que hacer el próximo lunes es tener todo listo. Ya antes de la clase, usted tiene abierto el correo. No sé dónde lo va a abrir, si en una computadora o en su celular, pero tiene que ir a copiar y pegar esa información en esa encuesta para que se vaya correctamente, ¿verdad? Yo les comentaba también de que si no se envía o si no va correctamente, aunque tengamos 100 y tengamos todo bien, no se puede inscribir en el siguiente módulo. Entonces es muy, muy importante que para los que no vinieron la semana pasada, bueno, no, el pasado miércoles, porque sí fue esta semana, ¿verdad? Les enviaron un correo que es para la encuesta de INSAFORP. Son dos encuestas. Una es la del maestro y la otra es la de INSAFORP. La del maestro casi todos la llenaron ya. Los que no la llenaron, el mismo lunes, si quieren, vamos a compartir, después de hacer la encuesta de INSAFORP, vamos a compartir ese link ahí en el grupo para que los que la quieren llenar y no la han llenado, la llenen. Pero el de INSAFORP, que es el correo que le mandaron con el correo que usted usó para inscribirse, y también la fecha de inicio, la fecha de final, el nombre de su razón social, de la compañía. Todo eso es lo que tenemos que ir a copiar y pegar en la encuesta de INSAFORP para que no solo se envíe, sino que se envíe correctamente. Entonces lo vamos a hacer juntos el lunes a las 9:20 exactamente. A esa hora se va a parar el tiempo, el mundo, el universo, y vamos a hacer la encuesta juntos, ¿verdad? Y luego pues vamos a continuar con la clase. Se conecta siempre un compañero de soporte técnico por si hay preguntas, por si hay dudas. Y ese día también de la encuesta vamos a hacer lo siguiente. Todos van a tener que enviarme un screenshot cuando ya se termina la encuesta, que dice gracias, su encuesta ha sido enviada exitosamente. Entonces cuando ya esté, al terminar, cada quien que vaya terminando, va a ir enviando eso al grupo y vamos a continuar hasta que todos la hayan enviado. Entonces, la recomendación desde ahora, desde este día, es que tengan abierto el correo de manera que puedan ir a copiar y pegar eso en encuesta y luego enviarla, ¿verdad? Entonces ustedes sabrán, como les digo, si va a ser en una computadora, en este mismo celular, en otro celular, pero que lo puedan copiar y ir a pegar, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta o duda con esto? Bueno, good evening. A mí me cayó ahora un mensaje, pero al WhatsApp. Ah, también, si es que lo envían al WhatsApp y lo envían también al correo. Pero solo me mandan el link de datos del curso, me pone. Me mandan un link. Pero de la, solo me pone atención encuesta de satisfacción. Me ok, pero. Según soporte. Ah, ok. Pero sí vienen en el WhatsApp, viene. Viene la información, como su correo, la... Solo me pone el lineamiento de, según INSAFORP. Ah, va, esa es. Ajá. Este proceso se llena conjunto con el facilitador, es el mismo. Ese es. Okay. Ahora, en el correo tendría que tener usted también el, ¿cómo se llama? La información de su grupo. Déjeme ver si lo puedo ver acá. Teacher, pero a mí solo me cayó por WhatsApp también, no por correo. Estoy viendo ahorita. Ajá. El correo me está diciendo favor completar encuesta de satisfacción del curso de inglés principiante módulo 1. Uh-huh. Ah, ese es. Este es. ¿Y qué más dice? El nombre. Ajá. Dice detalles del curso, orden de inicio, me tira un número. Uh-huh. Que es la fecha, ¿no? Nombre sí, completo según registro de INSAFOR, correo electrónico, número celular, nombre de su empresa según INSAFOR, nombre de proveedor con discapacidad.
que se capacitó. Ajá. Nombre del curso, en qué fecha inició, en qué fecha finalizó y enlace para tomar. Ah, ok, ya, ahorita lo estoy viendo. Okay, solo vi el WhatsApp y ahorita estoy viendo lo. Sí, lo es que exactamente, eso es exactamente lo que les iba a caer. Toda la información que van a ir a copiar y pegar, lo que acaba de decir Elvin, que es su nombre según lo que se registró. El problema es este. Imaginemos que usted, alguien pone solo su primer nombre y su segundo y su primer apellido y todo lo demás lo copia y lo pega. No va a hacer match con lo que tiene en SAFOR. No lo va a encontrar el sistema y por eso no puede inscribirse, no lo inscribe el sistema. Entonces, con una cosa, una palabra que lleve mal, una, ya no se puede inscribir. Ya no va a estar en el otro curso. Entonces, por eso es importante, en primer lugar, que tengan ese correo donde está toda esa información, ¿verdad? Si les mandaron el WhatsApp, también tienen que tener correo. Tiene que ser el correo que tienen inscrito. Si usted quiere saber cuál es, yo aquí los tengo, ¿verdad? Yo le puedo enviar un mensaje directo, pues, para no compartirlo, porque si no, todos nos vamos a mandar ahí mucho spam. Y me lo envía y yo con mucho gusto les puedo enviar toda la información respecto a esto, ¿ok? Pero sí es importante que lo tenga, que tiene que tener ese correo. ¿Cómo se tiene que ver? ¿Cómo lo va a ir a pegar? Entonces, si no tiene el correo, solo me dice y yo le envío el correo que tiene inscrito. Si es el correo de su trabajo, donde está la encuesta, entonces tenemos que ir a... Lo reenviamos. Si usted no puede acceder a su correo, al correo laboral en su casa, solo copia la información y se la envía a su correo, ¿verdad? Y todo nice, ¿verdad? Entonces, esas serían las indicaciones. ¿Hay preguntas o dudas con esto de la encuesta que se va a hacer en la clase, en la próxima clase? Todo está claro, ¿verdad? Teacher, hola. Así como a mí que no me han mandado ninguna información ni nada. ¿Usted no tiene ninguna de las dos encuestas? Solo una. ¿Cuál tiene? ¿La de Insafor? La del lunes, creo. Ah, vaya. La que vamos a hacer, porque ahí decía de que ¿cómo se llama? Que la íbamos a hacer el lunes con el tutor, creo. Va, perfecto. Esa es la importante por ahorita. Entonces, por ahora es importante que esa la tenga. Sí. Okay. Que esa la tenga. Y si quiere, como les comentaba, después de hacer la DINSAFOR, que es la que nos detiene o nos da el chance de seguir adelante, después de hacer esa, si no tiene la del maestro, ahí le vamos a mandar el link para que la pueda hacer, ¿verdad? El mismo día la ¿cómo pueda. ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Y lo del correo? ¿Es a mi correo personal o al de la empresa? El que tiene inscrito en INSAFOR, déjeme revisar. Ah, pues sí, es a mi personal, creo. Trate de revisar. Todos traten de revisar si tienen el correo porque ahí está la información, ¿verdad? Dígame. Yo acabo de revisar y Jimmy Martínez se llama el que tiene INSAFOR. Me envía el correo. Me mandó el correo. Un correo a mi correo. Perfecto. Entonces, está bien, ¿verdad? Y también me mandó un mensaje a mi número de WhatsApp. Así es. Entonces, esa es la encuesta, ¿verdad? Esa encuesta es la que les comentaba, de las dos maneras se la van a enviar. Quizás a mí me gustaría más que tenga abierto el correo, porque solo copia y pega. En el WhatsApp no se puede, ¿verdad? Entonces, sí, yo sí tengo abierto mi correo. Siempre. Nunca lo tengo cerrado. Entonces reviso entonces en el resto del fin de semana. Revise a ver si le cae. Si no le cae la del maestro, que esa es la otra encuesta, ¿verdad? Después de la de INSAFOR, vamos a pedir que alguien nos haga el favor de tener listo ese link de la encuesta del maestro, no la de INSAFOR, sino la otra, ¿verdad? La primera. Y la vamos a enviar al grupo y ahí la puede agarrar usted y hacerla. Ah, creo que sale un poco mejor. ¿Alguna otra pregunta o duda con la encuesta? No, la que usted, la que mandaron del teacher de usted, ahí está claro lo que dice el instructor, que no hay que hacerla y que hay que hacerla en el grupo. Exacto, se la vamos a hacer. Ajá. Perfecto, bueno, quizá como ahora sí ya pasó algo de tiempo, vamos a pasar lista y luego vamos a ver el deber, la tarea que era para el miércoles que teníamos que hacer, ¿ok? So, Ana Isabel Asensio.
Pues la veo, pero no la escucho. Pero la vamos a poner asistente. SM. Ok, very good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Ahora sí, ¿verdad? Nice. Sí. Good, perfect. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Presente, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. A usted le toca ahora el 101 al final de la clase, Lucía. Bueno. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. No acordaba que se estaba. Aquí, teacher. Ah, ok. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Vilma, I'm sorry. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Ok. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí está, el presente. Very good. Entonces, esta es la penúltima clase y luego pues terminamos el lunes con la práctica, la encuesta, que esperemos que no nos tome tanto tiempo para poder practicar, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Entonces, primero vamos a ver, for first of all, we are going to check the homework that we had for last Wednesday. It was this one. It says, practice some more using preposition of place. Read carefully and choose the best one. Number one, where's Julie? She's home. At school. At school. Very good. At school. The plant is on the table. On the table. Good. There is a spider. Home. In the back. In the back. Very good. The pan. John is at the garden. The garden is in the garden. In the garden. Good. Number five. I'll meet you in the cinema. Este de hecho es at. At. Ok. Very good. Ok. Y luego pues ahora igual vamos a, quizá vamos a ver de una vez el 19, ya para no regresar al final. Para la de ahora dice, take a look at some adjectives. Decide if they are positive, negative or neutral. Y tenemos algunos negativos. No vamos a ver tantos porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este momento sí vamos a ver algunos, como huge. ¿Qué es huge? Enorme. Adjetivo. Enorme. Huge es enorme. Entonces aquí vamos a ponerle si es positivo, negativo o neutral. The negativo. Other one is illuminated. Esa está fácil. ¿Qué es illuminated? Illuminati. Sería iluminado. Smelly. Smelly como puede ser desagradable. Smelly es como apestoso, que huele mucho, ¿verdad? Casi siempre este no es bueno. Number nasty. Four says comfortable. 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 ¿Qué significa positive, negative, neutral? O sea,
lo que está preguntando es si el adjetivo es positivo, si es negativo, o neutral, que no es ni positivo ni negativo, ¿verdad? Por ejemplo, smelly, pues yo pensaría que es negativo. Ok. Tenemos comfortable. ¿Qué era comfortable? Es como cómodo, ¿verdad? Bien, confortable, existe la palabra en español, que viene de hecho del inglés, comfortable. Esta se pronuncia comfortable. Ya la vamos a repetir. And disgusting, ¿qué es disgusting? Ajá, que no, que le disgusta algo, ¿verdad? Entonces, aprovechando que tenemos esto, vamos a repetir. Everybody, please repeat. Huge. Huge. Illuminated. Illuminated. Smelly. Smelly. Comfortable. Comfortable. Ese sería comfortable. 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 Disgusting. Disgusting. Very good. Okay, any questions about this? Entonces, ahora en la noche, al terminar la clase, sería de venir y buscar, ¿verdad? Yo creo que ya está bien claro, no solo qué hay que hacer, sino qué van a poner. Sí, el sábado. Okay. Now, we are going to check the class for today. Okay, so today is day 19 of our classes, and we're going to check some vocabulary practice. Participants. Teacher, una consulta, nada más. Dígame. Como el lunes termina este módulo, digamos. Ajá. Pero nosotros siempre vamos a poder estar accediendo al curso en la plataforma. No, el lunes, de hecho, el lunes. Al final, bueno, no, ahora la indicación es que hoy ya pueden hacer todo lo que les falta, pueden hacer todo el examen final también. Lo pueden hacer desde ahora, tienen sábado, tienen domingo, y el lunes lo vamos a chequear. El lunes a la medianoche ya no van a tener acceso a nada. Entonces se cierra y ya no se puede hacer nada en la plataforma. Okay, very good. So, let's continue. This one says asking for and giving directions. Nos vamos a divertir ahora. Okay, primero vamos a repetir. Primero acá donde dice asking for directions. Everybody, please repeat. Asking for directions. Asking for directions. Excuse me. Excuse me. How do I get to the? How do I get to the? Excuse me. Excuse me. Where's the? Where's the? Excuse me. Excuse me. There near. Is there a near here? Excuse me. Excuse me. Can you tell me the way to the? Can you? Okay, vamos a ver primero estos. Dice pidiendo direcciones. Asking, recordemos que es pedir. So, aquí hay cuatro maneras para preguntar algo de dar de la dirección, ¿verdad? Para pedir. Sería el primero, excuse me. ¿Qué es excuse me? Disculpe. Disculpe, ¿verdad? Disculpe. Como cuando pregunte, mire, disculpe, una pregunta. So, excuse me. Y luego dice, how do I get to that? ¿Qué será eso? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego al? Y ahí están los tres puntos suspensivos para poner lo que usted quiera. O sea que nosotros podemos decir, how do I get to Metro Centro? Ahí no lleva D. How do I get to the mall? How do I get to Pollo Campero? How do I get to Santa Ana? How do I get to France?
La respuesta va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Es decir, si yo estoy aquí en Santa Ana y le pregunto, mire, disculpe, ¿cómo llego allá a Salvador del Mundo? Pues agarro un bus, ¿verdad? O en carro y llega, empieza a las direcciones, ¿verdad? Entonces, dependiendo de... En Uber, es muy caro, ¿no? Entonces, tenemos esta primera pregunta que es ¿cómo yo llego a tal lugar? De, a veces va y a veces no va. To the mall, ahí va. To the hospital, ahí va. To Pollo Campero, ahí no va. To Burger King, ahí no va. Cuando lleva el nombre del comercial o algo por el estilo, no va. Si ustedes dicen the hospital, entonces si alguna cuestión así, to the school, porque es específico, to a la escuela, a esa escuela quiero llegar, ¿ok? La escuelita. La siguiente es un poco más general. Excuse me, where's the, ¿y eso qué significa? ¿Dónde está el? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, no es lo mismo la primera pregunta que la segunda. En la primera es ¿cómo llego? O sea, desde aquí, ¿qué tengo que hacer yo para llegar hasta allá? Por eso le digo que depende, ¿verdad? Ah, pues si estoy cerca, pues camine dos cuadras, luego cruce a la derecha, luego va a haber un rótulo que dice tal cosa, y luego cruce a la izquierda y llegó. En cambio, ¿dónde está? Es como que conoce el Pollo Campero, a la par está, ¿verdad? Es diferente. ¿Dónde está? Ah, está allá. Ok. ¿Preguntas con estas dos primeras preguntas, valga la redundancia? Vamos a hacer el ejercicio, teacher. Ah, ya lo vamos a hacer. ¿Cuál ejercicio? Este compañero. Uh-huh. Teacher, una pregunta. Dígame. Usted dijo que ahí en Asking for Direction era pidiendo, pero y podría ser también preguntando direcciones. No. Puede adaptarlo y decir preguntando para direcciones. Ok. Good. Ahí vive en sitio Santa Ana. La siguiente dice, excuse me, is there a near here? Esa es diferente también. Es como, disculpe, hay una... Ahí le pone en los puntos lo que usted quiere preguntar. Cerca de aquí. Ahí es cuando no sabe, ¿verdad? En las primeras dos usted sabe que anda buscando. En la segunda anda buscando, digamos, una farmacia. So, puede decir, excuse me, is there a pharmacy near here? Excuse me, is there a hospital near here? Excuse me, is there a school near here? Sí, aquí a la vuelta, allá a dos cuadras, ahí la va a ver. That will be it. Y la última es parecida quizá a la primera. A mí me gusta más la primera. Pero también se ocupa esta, ¿verdad? La cuarta. Excuse me, can you tell me the way to the... Sería como, disculpe, ¿me puede decir el camino hacia...? Y ahí usted pone hasta dónde, ¿verdad? Hacia, no sé, el cementerio, cemetery... Ilustre. The hospital, to the museum, to whatever you want, to the zoo, que es el zoológico. ¿Verdad? ¿Preguntas o dudas pidiendo direcciones? El teacher, ajá. Y como le dice, excuse me, ir a teacher Santa Ana. Sí, solo que ahí pregunta por persona, no una dirección, ¿verdad? Good. No va. Sí, sería... Dirección tiene que ser donde... Un lugar. Ajá. En este caso, excuse me, what day, zoológico. The zoo, ajá. Ajá. Ok, ahora vamos a las respuestas. Giving direction. Ok. Entonces tenemos el primero, vamos a repetir, es lo primero que hacemos siempre. So everybody please, giving directions. Giving directions. Go straight ahead. Go straight ahead. Go along the street. Go along the street. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Take the first. Take the first.
Second turning on the right. Right. Left. 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 Cross the street. Cross the street. Cross the street. Go past. Go past. Go through the park. Go through the park. Go across the bridge. Go across the bridge. Go as far as the roundabout. Go as far as the roundabout. Roundabout. Very good. Ok, tenemos aquí ya varias cosas, no son todas, ¿verdad? Hay algunas que no se ocupan mucho. La primera sí, go straight, te puede decir solo go straight. Con eso es entendible, ¿verdad? O go straight ahead. Go straight sería como váyase recto, no cruce, ¿verdad? Y lo más común es que le señalen, ¿verdad? Go straight ahead, váyase por aquí recto. La otra es similar. Go along the street. Váyase por esta calle. O sea, váyase recto por esta calle. ¿Ok? Estas son bien importantes. Turn left or turn right. Sería turn left, de vuelta a la izquierda. Turn right, de vuelta a la derecha. ¿Ok? La siguiente dice, take the first or second turning on the right or left. Si ponemos first sería tome la primera vuelta a la derecha, o sea que gire usted, dele recto y allá en la primera esquina a la derecha, algo así sería esto, take the first turning on the right. Cross the street, creo que está fácil, ¿verdad? Cruce la calle. Go past, pase, pase de algún lugar. Go past Pollo Campero and it's on the right. Al pasar Pueblo Campero, a la derecha y lo ve. Go through the park. Váyase a través del parque. Cruzando el parque. ¿Okay? O sea, que no lo rodea ni nada, sino que es cruzando. Go through. También se puede decir across the park, así como el siguiente. Go across the bridge. En este caso sería cruzando el puente. Aquí pues no hay muchos puentes, ¿verdad? Pero en Estados Unidos sí. Bueno, muchas partes del mundo, la verdad. Go across the bridge. La última es interesante por la palabra roundabout. Dice, go as far as the roundabout. Cuando decimos as far as, es como llegar hasta, en este caso, ¿verdad? Váyase hasta el roundabout. Es como cuando le va diciendo ahí el Google, ¿verdad? Al llegar a la rotonda, tome la primera salida. Entonces sería ese, ¿verdad? La rotonda, el... Nosotros le decimos aquí el, ¿cómo se llama? El redondel. Sería ese, el redondel. El Salvador del mundo. Ajá. Entonces, son cosas que nos sirven como para dar direcciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería ahí la, digamos, la traducción? Váyase por el redondel. No, llegue hasta el redondel. Ok. Ok. Any other question? Esto es un poquito más complejo. Ya vamos a hacer un par de ejercicios para que vean más o menos cómo podría ser. By now, is there any question? Cuadra, teacher. Cuadra. Vamos a ir poniendo esa, me parece. A ver, vamos a hacer otra diapositiva para hacerlo estilo a whiteboard. Vaya, para poner, para decir cuadra sería block. Block. The block. Entonces, yo puedo decir también así, mire. Walk two blocks. Walk two blocks. Camine dos cuadras, ¿verdad? Creo que había un par más ahí arriba, déjenme revisar. What blocks? Blocks sería cuadras. Ah, no, no tengo más. Ah, pues está en otro. Ok. Y tenemos, ¿qué más podríamos poner? No sé. Footbridge. Un footbridge es la pasarela, ¿verdad? O sea, eso hay muchos acá y pues hay que aprender cómo se dice. Metros, kilómetros.
Ah, eso sería matters, aunque para dar direcciones a veces es un poco complicado, ¿verdad? Pero sí, hay muchos que dicen walk o drive for 500 meters, meters. And the other is kilometers. ¿Tres cuadras? Sería three blocks. Se puede decir, la gente entiende mucho este, go up. O go down. Oh, no es ese. Go down. Sube, suba dos cuadras. Go up two blocks. O go down two blocks. Lo entiende la gente, ese es común. Ok, quizá vamos a hacer una pequeña práctica en otra diapositiva, porque esto nos va a tomar espacio. A ver. A ver, hagamos una en San Salvador. Primero hagamos aquí, así. A ver, si yo les pregunto a esta, ¿qué me dirían? ¿Where is Metro Centro? Near Continental Hotel. Very good. Very good. Esa es una respuesta válida. ¿Where is Metro Centro? ¿O is near Continental Hotel? Ah, ok, thank you. Ok, si no sabe dónde está el Continental, esa va a ser la siguiente pregunta. And where is Continental Hotel? ¿Verdad? Entonces, si alguien no sabe, le va a seguir preguntando, definitivamente. Pero esa es una respuesta válida. Puede haber muchos tipos de respuesta, ¿verdad? Porque si usted está ahí enfrente de Metro Centro, le preguntan, where is Metro Centro? Le va a decir, across the street. Más fácil. Tutunichapa. Ah, ok, ¿cómo sería esa? It's now near Tutunichapa. Y es correcto eso, yo me pierdo en San Salvador. A ver, is near. Near Tutunichapa. Frente a Lish. Pronto. Renta Seguro Social. Okay. Pronto is... General del Seguro Social está también. Okay. Entre esa... Hagamos otra. A ver, ¿qué podría ser que podamos poner? Algo que no sea muy complicado. Hola, tú estás... I'm sorry. No, no. Ok. A ver. Si yo estoy... Va, uno, yo sentiría que esto es fácil. How do I get to... how do I get to... Vaya, Salvador del Mundo. Así lo vamos a hacer. Vaya, pero yo estoy parado allí en... Yo estoy parado ahí en la feria. Y yo vengo y me la acerco y vengo de Estados Unidos, pero como usted ya aprobó el primer curso de inglés, ¿verdad? Me va a poder contestar. Entonces yo vengo y le digo, excuse me, how do I get to Salvador del Mundo? Ah, easy. Oh, oh, city, le dice. Near Colonia Scalum. Va, pero ahí tendríamos que dar la dirección de cómo llegar, ¿verdad? ¿Cómo sería? Si está en el... Bueno, hoy como ya no es la feria, sino que es el hospital El Salvador. Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Si estuviéramos camal en esa esquina, sería the cross street, que cruza la calle, cross street, take a bus 42B. Ok. 42B. Ok. Eso. Y así, ¿verdad? Aquí le puede decir así, mira. And is on the... Sería a la izquierda, ¿verdad? Left.
algo así. O sea, cruce la calle, tome el bus, la 42B, y lo va a ver allá a la izquierda, ¿verdad? It's on the left. Entonces, cuando se suba al bus, el gringuito tiene que ir buscando ahí a la izquierda. Y cuando vea, diga, aquí me bajo. Y como en cualquier parte paran, lo van a bajar ahí. So, esa es una manera. That is good. Cross the street, take bus 42B and it's on the left. Ah, miren, ya podemos dar direcciones. Hagamos una más. Otra que podría ser algo fácil, que no fuera tan complicada. A ver. ¿Podría ser go straight ahead? Go straight ahead. También yo creo que ahí se podría, ¿verdad? Podríamos decir go straight. No sabemos cuántas cuadras, así que no le vamos a decir, ¿verdad? Go straight. It's on the left. Go straight. Se puede así. Very good. ¿Se dan cuenta que está fácil? It's a piece of cake. ahora, vamos a hacer una dinámica. Bueno, vamos a hacer, si ustedes se acuerdan, teníamos un pequeño mapita por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí está. Bueno, pues ahora sí vamos a dar direcciones aquí, ¿verdad? Ajá. Vamos a hacer chico. Porque yo creo que se alcanza a entender. Ok. Ahí está, ¿verdad? Ahí está mi pequeña ciudad. No es muy grande, pero vamos a tratar de dar la dirección. Le voy a preguntar a todos. Vayan viendo qué podrían decir. Y yo me voy a ir por donde ustedes me digan. O sea, si me pierden, me pierdo, ¿verdad? That will be. ¿Ven cómo se mueve el mouse? Sí. Va, entonces sí. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a decir, estoy aquí parado, mire, y le voy a preguntar a dónde quiere llegar. Y usted me dice de acuerdo a lo que ya vimos en las directions. So, I'm here on the bank on this corner. Vamos a preguntar a Wilmer. Hi, hello. Wilmer. Hello, how are you? Hi, very well. Perfect. You know, Wilmer, I want to go to the supermarket. Supermarket. Okay, you gotta cross this street. Okay. And when you get at the corner, turn left. Okay. And turn then, left. I think turn left. And then go straight. Mm-hmm. Turn the left. Okay. Very good. Perfect. Thank you. Bye. Entonces ahí estoy, ¿verdad? Good. César. A ver, ya compré ahí en el supermarket, ya llevo todo lo que quería. Y ahora vengo y me lo encuentro a usted. César, hello, how are you? Hello, teacher. Long time no see. ¿Saben qué significa eso? Long time no see. ¿Cómo está? No, es como cuánto tiempo sin verlo desde el miércoles. ¿Cuántos años de verlo sin el miércoles? Entonces le podemos decir eso. Long time no see, how are you, César? How are you? I'm fine, thank you. Okay. You know, César, I want to go to the flower shop. How do I get to the flower shop? Go straight ahead. Va, pero llegué a la esquina y aquí. Sería tour left. Okay, ya di vuelta. Y ahora. Tour bueno. Left. Turn left, usted lo que me está diciendo es que me meta aquí, ¿verdad? Ok, sí, yes. That is good. That will be fine. Very good. Elvin. Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm fine. And you? Aquí comprando flores. Pues me lo encuentro en la florería, ¿verdad? Y le digo, a ver, Elvin. Elvin, do you know I need to go to the fast food restaurant? What do I do? Y estamos aquí parados. Yeah.
the car in the Santo Domingo Street. Okay. Go straight in Rosa El Silva Avenue. Okay. Turn right. Ah, si yo turn right, me doy vuelta para acá. No, turn left es la cosa. Ah, okay. Turn left. Cross, no, opposite, como cross the street, Amelia Street. Cross Amelia Street. Very good. Nice. Thank you, Alvin. No me perdió. Nice. Okay, the other one is going to be Mabel. Hello. Hello, how are you, Mabel? Fine, fine. Okay, you know, I'm here in the fast food restaurant and I want to go to the music store. How do I get to the music store? Ay, espérame. La espero. No sé cómo formularlo. Usted trate, aquí le corregimos. Okay. Turn right. Turn right, you say? Above. Aquí voy para arriba. ¿Para dónde arriba? Estaba aquí, ¿verdad? Ah. Si usted me dice turn right, yo doy vuelta a la derecha porque estoy viendo para acá. Entonces, turn left. Turn left, ok. Ajá. Then. Digamos a la esquinita. Yes. Above the street, Rosa E. Silvia Avenue. Ok. ¿A dónde íbamos? A music store. A la music store. Entonces sería Front Street Rosa Silvia Avenue. I'm sorry, could you please repeat that part? Sería above Street Rosa Silvia Avenue. Yo creería que sería just cross the street. Aquí solía solo cross the street. Y me puede decir, it's on the corner. Y ya sé yo que al final de la cuadra, en la esquina, ya está la music store. Okay. Good, thank you, Mabel. José Meneses. Yeah. Hello, how are you? I'm fine, very well. Perfect, you know, I'm here getting some CDs and I want to go to the hospital. Hospital. How do I get to the hospital? The cross street. Okay. The cross street. Turn right. Okay. A ver si sería right. Ajá. Walk. And the corner. On the corner. The corner. Don't try. And end. I'm sorry, could you please repeat that part? Corner, don't try. Uh-huh. And end. And end. Al final. At the end of the corner. Ah, okay. In the corner. Okay, at the end of the corner, ahí sería probablemente turn right, ¿verdad? Así como me dice. Don't try, uh-huh. Turn right. Y llego al hospital. Very good. Para acá traía las flores. Ok. So, Nora. Hi, teacher. Hello, how are you? Very well, thank you. Ok. Miren, aquí en el hospital me la vine a encontrar. A ver. Let's see. I am in the hospital or at the hospital. And I want to go to the bookstore. Bookstore. Yeah. Bookstore. Y está en el hospital. Aquí en el hospital. Aquí, mire, aquí estoy parado con usted. Espérame, quiero ver dónde puse.
Llegar a la esquina era reach the corner. Sí, puede decir reach or go to the corner. Ajá. Ok. De ahí. Izquierda. Izquierda es cross to the left. Sería turn. Turn left. Ah, turn left. Okay. Ajá, and now? straight. Go straight, ajá. Ahí. There. Oh, serio. Very good. Okay. Ya puede. Wow. Okay, so that is it. Okay, you can say go to the corner, go turn left, and then walk. Ahí puede decir también walk one block is on the corner. En el corner. Ahí sería cabalito, ¿verdad? Camine una cuadra y está cabal ahí en la esquina. It's on the corner. Come on, baby, le voy a decir. Very good. Come on, baby. Voy a cantar después. Ok. A ver, Silvia, Patricia. Hello, teacher. Hello, how are you? Hi, tired. Me la encontré comprando libros. So. Okay. A ver, I'm here on the bookstore and I want to go to the school. Oh. Ya vio dónde estoy parado, ¿verdad? Aquí donde me dijo que me parara. Nora, ahí estoy parado. No sé si sería turn left o turn right. Aquí, como tengo que ir para abajo, estoy viendo para abajo, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí tiene que decidir usted qué me va a decir. Pero yo ya estoy viendo hacia abajo. Okay. Y está caballito en la esquina. No, estoy parado aquí, mire, porque aquí me dijo Nora, allí es, no se vaya a pasarme. Entonces ahí estoy parado porque yo soy bien obediente. Ok. Ok. Teacher, y para decir, no, se pasó, regrésese. Ah, puede decir go back. Go back. Regrese, sí, regrésese, go back. Go back. Go back. Back. Yeah. Yeah. Entonces back. Me estaba diciendo, Silvia. Turn left on Rosa y Silva Avenue. Ok, turn left, sí. Walk, how do you say cuadra? Block. Walk a block. Okay. Camelia. It's in front of supermarket. Okay, very good. Ajá, quizás acá, pues yo volvería a ver aquí. Pero está bien. Camelia Street. Oh, no, very good. Ahí llegué ya a la escuela. Thank you, Silvia. Okay. Tell me, Jeanette. Hello. Creo que no está. Le vamos a preguntar después, pero Roxana sí está. Hello, teacher. Hello, Roxana. How are you? I'm fine. Very good. Mire, estoy aquí en la escuela, pero quiero... bueno, voy a decir en inglés, perdón. I'm at school and I want to go to the toy store. Toy store.
Aquí estoy parada, aquí me dejó Silvia. In school. Quiero ver. Quiero ver, no sé. Cruce. Sería. Cross the street sería. Go to street. No, cross the street. Cross the street. Hacia. To. Cross the street to Rosa E. Silva Avenue. Okay. Go straight. Go straight, uh-huh. ¿Cómo se dice? Frente. It's in front. In front of supermarket. Okay, very good. Aquí también podría clarificar un poco más, decir, it's in front of the supermarket, it's between the restaurant and the music store. Y ahí cabalito. Yes. That would be perfect. Thank you. Juan Josué Morales. Yes. Okay, hello, how are you? Fine. Perfect. Aquí le estoy comprando juguetes a mi hijo, entonces. Now, what we're going to do is this. I want to go to the pet shop. Pet shop. How do I get to the pet shop? Cross the street. Okay. Go to the right. Okay. Is go up. Go up. Go up. Okay. Sí, se puede. Good. Go up. This. Ajá. Ahí sí me quedé. Sería is on the left. Is on the left. Okay, very good. Okay. Dice Delmi que está lloviendo. Bueno. The next one is Sandra Quintanilla. Hello. Hello, how are you? I am fine. Perfect. You know, I'm here at the pet shop and I want to go to the restaurant. Aquí estoy, mire, frente con un pichito. El pet shop, quiero ver. Sería. Ay, ¿cómo le digo? Tomar la calle Amelia Street. Podría ser walk on Amelia Street. Work on Amelia Street. Ajá. Is a from supermarket. Okay. Quizá aquí salía un poquito más como turn, ahí sería right, and it's in front of the supermarket. Good. Okay. Che, y ahí se puede agregar, como decía Wilmer, in the corner. Cuando sí. Llega a, in the corner, turn right or turn left, on Rosa de Silva Avenue, y así. Sí, de hecho es igual que en español, mientras más detallado, mejor, ¿verdad? Es decir, imagínense que yo estoy aquí en a flower shop y yo quiero llegar a the pet shop. Entonces yo puedo decir, ok, cross the street and go through the next block, walk one block, go to the corner, and on the corner, turn left. Walk the half of the block and it's on the left. Ahí sería como más completo, ¿verdad? Como en español, digamos. Cruces en la calle, camine una cuadra, llega a la esquina. Yo creo que lo que nos hace falta es eso, cuando llegamos a la esquina, como esa parte en la corner.
Ajá. Y a detenernos y saber si voy a la derecha, turn left o turn right, y ahí sería walk. That is correct. Sí, creo que es bien importante esa parte, porque sí. Y si llegó, por ejemplo, vaya, ahí decía la compañera, y si ya llegó a Toy Store, para decir, sería stop left, por ejemplo. Lo que no, pasa es que... Ajá. O solo aquí, between the music store o restaurant. Quizás es solo between, es between porque, bueno, aquí ustedes me están viendo que voy caminando, pero casi nadie se ve con usted dándole la dirección, ¿verdad? Se la va a dar así, o sea, donde está usted parado, le va a decir, ok, go here, walk 3 blocks, turn right, and then walk the other block, and it's between the restaurant and the music store. Entonces, para la dirección creería yo que es más fácil así, porque si le digo stop, es como que yo me voy con usted, ¿verdad? Y aquí es, paremos. Entonces, si llegó, este teacher también podría decirle that it is. Sí, podría, o sea, si lo está viendo, eso sería there it is. Okay. Pero solo si lo está viendo, ¿verdad? Si no lo está viendo, it's not correct. Gracias, teacher. Okay. You're welcome. Pero sí, lo que dice César es importante. O sea, caminamos una cuadra y cruce a la derecha, ¿verdad? Sería walk 1 block and turn left. Algo así sería good. A ver, Isaac Gómez. Sí, teacher. Vaya, ¿dónde estábamos? No me acuerdo. Creo que estamos en el supermercado. Estoy aquí. Sí, en el supermercado. In the supermarket and I want to go. A ver. I want to go to the restaurant. Ah, enfrente. Fácil, se la puse. Mira. A ver. Sí, ahí sería... No sé cómo se dice la palabra. Lo puedes decir de muchas maneras. Across the street, solo eso. Podría decir, it's across the street. O como dijo el compañero, ahí como estoy parado enfrente, si lo estoy viendo, ya me puede decir, there it is. That is it. Okay, that will be... Across the street. Okay. Uh-huh. Vaya, aquí ya llega el restaurante. Thank you. Let's see Lucía. Hello, how are you? I'm fine. Perfect. You know, I'm here at the restaurant and I want to go to the bank. Sería go on Rosa and Silvia. Okay. And then? Croc Street. Okay. San Durno Street. Okay. In front, bank. Okay, and in front is the bank. Very good, I liked it. Ronald. This is Fadima. Okay, I'm here at the bank. And I want to go to the school. How do I get to the school? En el banco o la escuela. Yeah, please. Breaker. Y no sé. Pero la batería de la PU dice ponen aquí. Aquí estoy. It's going across Santos Dumont Street. Okay, cross Santos Dumont Street. The bookstore, the supermarket. No hay. After. Across Amelia Street.
Across. Espérate, okay. Que me toca. Ajá. I'm in the street and in next fast food restaurant. Okay, very good. Perfect. Thank you. See that was good. Let's check. Let's see who's missing. Who's missing? Roxana Sham. Ana Isabel. Hello. Hello, how are you? I'm fine, you? I'm very well. Kind of tired, but today is Friday, thanks God. So, yeah. We're going to do something different, okay? Are you from... I'm sorry? Can you repeat, please? Yeah. We are going to do something different. Where do you live? Oh, I live in Izalco. Izalco, okay. Yeah. And do you live near downtown or do you live far from downtown? No, I live near the downtown. Near downtown, okay. Is that near the highway? It's near the Can you repeat please? Is your house near the highway? No. It's far away. Yes, like four blocks after the highway. Okay, four blocks. And what do you need to do? How do you get to the highway if you want to go from your house to the highway? Well, I need to turn the left and down four blocks and then four blocks and then turn the right and I'm in the highway. Okay, very good. Perfect. Thank you very much. You're welcome. Ok, esa fue un poco diferente, si se dan cuenta, fue como que así, ¿verdad? Preguntando una dirección, mire, ¿cómo llego? Ah, pues aquí, así, así. Pero le dijeron que 4 cuadras de la carretera. Sí, o sea que le pregunté cómo iba de su casa a la carretera. Y ella me dijo, ¿verdad? 4 cuadras. Yeah, 4 blocks is not that far away, it's good, it's near. Ok, ok. ¿Y para decir aquí anda perdido? Ah, you're lost. You're lost. Puede decir está lejos. It's far away. Si está lejos, otras opciones podrían ser take a taxi. Okay. Okay. Take a bus, take a train in other countries. Hay muchas maneras. La verdad es que depende de muchas situaciones. De dónde esté y para dónde va y cómo quiere llegar. Porque si está lejos. Probably una de las cosas que se puede hacer si está lejos es don't walk. Okay. Por ejemplo, allí en la que le preguntamos, no me acuerdo quién le preguntamos, que si estaba ahí en el CIFCO, ¿verdad? Y que voy para El Salvador del Mundo, fue bien lo que me dijo, tome el bus, ¿verdad? Porque está lejos. O sea, iba a llegar bien cansado, bien sudado. Entonces, don't walk. Eso podría ser lo primero, don't walk. Take a bus, go cross the street. And take the bus, the 42B bus. And when the bus goes straight, it's going to be on the left. Salvador del Mundo is going to be on the left. Okay. Very good. Okay. Do you have any question about this? Teacher, block es cuadra. Yes. Okay. Block es cuadra. Okay, vamos a pasar lista porque ya se nos pasaron unos minutos. Anyways, here is it. Okay. Ana Isabel Asensio. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños.
Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rival. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Good. Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. No sé esta, bueno. Roxana Elizabeth Mendez. Okay, thank you. Roxana Elizabeth Quintanilla Solano. Present. No, no Solano, ¿verdad? Te puse el apellido de la compañera. Sorry. Mendez Melara. Yeah, that is true. Sandra Leticia Quintanilla Valte. Solano. Sí está, ¿verdad? Sí, ya la vi. Ok. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Okay, presente. Very good, very good. Ok. Any questions about the addresses? ¿Preguntas en las direcciones? Ok, no questions. Vamos a ver un poco de vocabulario ahora. Yo pienso que se ve, pero igual lo voy a hacer quizá más grande. Vamos a ver. Ajá. Let's see. Vocabulary. Vocabulary. So here we vocabulary. Go. Vocabulary. Ok. No sé si se alcanza a ver. Está un poco borroso, pero creo que sí se alcanza a ver. Bueno, entonces vamos a repetir. Traffic link. Ah, mira. Traffic lights. Light. Traffic lights. Red, yellow, and green lights. Red, yellow, and green lights. To control the movement of traffic. Crossroad. Where two routes meet. Roundabout. Where two or more roads. Meet and traffic moves. Meet and traffic moves. Around a central island. Around a central island. Street. 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 A road in a city. Around the city. With buildings on each side. With buildings on each side. Avenue. A wide road. Often with trees along it. Highway. A fast road. Connecting cities. With two or three lanes. Block. An area of buildings. In a city between four roads. Tunnel. A covered road or path. Okay, tenemos entonces traffic lights que son semáforo. Entonces tenemos el semáforo y lo que dice es exactamente ahí, ¿verdad? Red, yellow, and green lights to control the movement of traffic. So, luces verdes, amarillas y rojas para controlar el movimiento del tráfico. ¿Verdad? El otro es crossroads, que significa o que es donde dos
caminos se conectan. Ese es un crossroad. Ok. Roundabout, que es el traffic circle que les decía que era como redondel. Y eso dice, donde dos o más caminos se conectan y el tráfico se mueve alrededor de una isla central. Se dan cuenta, es bien interesante cómo van los conceptos, ¿verdad? Porque más adelante ya vamos a tener que ir explicando nosotros en inglés cualquier cosa. O sea, si yo le digo, what is a TV? Oh, a TV is a device where you can see, watch movies and series, programs, things like that. Entonces, poder definir algo en inglés also is important. Then we have street, calle, ¿verdad? Un camino en una ciudad con edificios en cada lado. That is street. Avenue. Bueno, aquí todas se parecen, pero en otras partes no. Dice avenue, que es avenida. A wide road, que sería un camino amplio, frecuentemente con árboles en él. ¿Verdad? Highway. ¿Qué era highway? Autopista. Carretera, ¿verdad? Autopista. De hecho, es lo que dice acá. A fast road connecting cities with two or three lanes. Un camino rápido conectando o que conecta ciudades con dos o tres carriles. Lanes es carriles. También sí. Si hablamos de pasajes, cuando las colonias tienen pasajes, eso también es un lane, un pasaje. Luego dice block, que ya vimos que era. Cuatro. Una cuadra. Very good. And it says in area of buildings in a city between four roads. Es un área de edificios en una ciudad entre cuatro caminos. Cabal la descripción. Y el último que tenemos es tunnel. Túnel, ¿verdad? Que es un camino cubierto, dice. O path. Path es sendero. O sea, es un camino un poco más angosto, más estrecho. Path. Por ejemplo, hay unas camionetas, no sé si las han visto, que se llama Pathfinder. Esa es la encuentra sendero, ¿verdad? O sea, se mete donde sea, eso quiere decir. Y por acá les había puesto un par adicionales que a veces son comunes, ¿verdad? Ah, bueno, lane, que ya está allá, que es carril en cuanto a carreteras y es también pasaje. Pedestrians. Sería los, se me ha olvidado en español, las que caminan, ¿verdad? Los, ¿cómo se dice eso? En acera. Peatones. Peatones, that's the exact word. Very good. Pedestrian. En a junction es lo que a veces acá en español, bueno, en El Salvador le decimos cuchilla, ¿verdad? Donde se unen dos caminos en una bifurcación. El nombre exacto es una bifurcación. Pero esa es una junction en inglés. Se unen. Viene un camino, viene otro. Y se une o al revés, se separan. ¿Ok? Junction. Creería yo que con esto pues ya tenemos bastante. And the next one. Let me see. Esta también es interesante. Addresses. Así se ve una dirección. ¿Verdad? Lo primero es el número de casa, ¿verdad? Ese es el 14390, o también se puede decir oh, Air and Space. Ese es como, el, así se llama el edificio, ¿verdad? Museum Parkway. Parkway también es como una calle, una calle un poco más apartada, ¿verdad? Museum Parkway. O sea, Museum es el nombre de la calle. Luego dice Chantilly, ese es el nombre de la ciudad. VA es Virginia. Virginia, no me acuerdo. Vancouver. ¿Vancouver? Sí. No, Vancouver es en Canadá. Sí, sería Virginia aquí. Y sería el zip code, que es el código postal, 20151, United States, el país. Esa es una dirección como para enviar una carta, una dirección exacta, perfecta. Así es la dirección. Entonces sería 14390 Air and Space Museum Parkway, Chantilly, Virginia,
20151 United States. ¿Alguna pregunta con la primera dirección? No questions. We have another address here. Tenemos otra dirección. Quiero ver si aquí hay una. Esta es NSU Mail Services. 600 North, esa N es Norte, Norte, Grand Avenue. Teliqua, OK, es Oklahoma. Sería 74464. Entonces, lo primero es el nombre del edificio. En este caso no hay un número de casa o algo por el estilo. Simplemente así se llama, ¿verdad? Me imaginaría que es un edificio grande que usted no se pierde y que posiblemente esté en toda la cuadra. Sería NSU Mail Services, los servicios de correo. Y lo siguiente siempre va a ser como el, en este caso es el 600, este creería yo que sea el número de la casa, Norte, en Grand Avenue. El siguiente siempre es la ciudad, el estado y el zip code. Entonces queda NSU Mail Services, 600 North Grand Avenue, Tahlequah, Oklahoma, 74464. Y aquí tenemos otra dirección. Este, ya, este tiene nombre de persona al principio. También se puede poner una dirección así. Si están enviando una carta, siempre lleva el nombre. Este es Maureen Brown, Stanford, CO, 54 East, it is East, Pearl Street, Oklahoma City. Ok, ese es el estado de Oklahoma. 73102. Ok. Esa queda la dirección. Maureen Brown, Stanford, CO. 54 East Pier Street, Oklahoma City. Ok. 73102. Yo recordaba que había una más. Sí, aquí está. Ok. Y este también tiene nombre de persona. Mr. Julius Nairiri. 14, Burgeny Complex, McGore Street, 12210, Dar es Salaam. Es esa, a ver dónde es, no sé. It's not in the US, probablemente es Inglaterra, aunque el zip code parece de US. Ok. Entonces serían como la parte de una dirección. Ok, Mr. Julius Anairiri. 14 Burgeny Complex. Complex sería como un complejo de apartamentos, un edificio de apartamentos. Magor Street, 12210, Dar es Salaam. ¿Preguntas con las direcciones? Teacher. Yes. First of all, I gotta say thank you for bringing this up. Because I think this is very useful for me. For example, in the direction, it's very hard for me to listen, but sometimes native speaks very so fast. So sometimes I got lost when they give the direction. So for me, I would like to memorize, for example, the two or three letters of the states. For example, for Florida is FL. Exactly. Yeah. I think that my classmates don't realize that this is so important when, for example, I would like to work in a call center, for example. And for me, this one is so important. Perfect, perfect. Thank you. And for the zip codes or the letters, you can check that online. You can check the name of the state and the letters of the state, so you are going to understand a little bit more. And that is true. People in call center is like that. I mean, they speak very fast. They do it like this. Yeah, this is Mr. Julius Nair, 14 Burhani Compass, Magur Street, 12210, Dar es Salaam. And you are like, I'm sorry, could you please repeat? That happens. Eso pasa mucho. Sí, las direcciones son muy importantes. También cuando le dan número de teléfono,
La verdad que hay veces que es 14460, a veces 24, 26, 11, 40, lo dan de diferentes maneras, ¿verdad? Los correos electrónicos también. Esos son un poco complicados porque son, aquí sirve el abecedario en los correos electrónicos, porque imagínese ese señor que me dice, ah, mi correo es julius.nairiri@gmail.com. Ajá, ¿y cómo lo escribo, verdad? Entonces ahí obligatorio es, I'm sorry, how do you spell your last name? Esa es obligatoria porque no, a saber cómo es, verdad. Aún en los apellidos o los nombres que son comunes, a veces es bueno pedir deletrear porque a veces lo pueden escribir diferente. Como Jessica, Sara lleva H en inglés, a veces y a veces no. Lisette se escribe diferente. Aunque sea el nombre más común, podría ser que lo escriba diferente. So, José. Sí. Entonces, these kind of things are very important. Lisette. No, let's. No. Una dirección quiere por ahí, ¿verdad? Ajá. So now, we're going to, bueno, tengo una pregunta. I have a question for you. What is the zip code for El Salvador? 503. Actually, that is the code for calls, for phone. Sí, el 503 es para llamar nada más, código de área del país. 503. No, it's not 503, because 503 is for calls. Ese es para llamadas, solo para números, pero no es el zip code. Les hago esta pregunta porque a mí me costó mucho encontrar eso, porque yo de repente empecé a pedir cosas en eBay, hablando de direcciones, y me decían, ¿cuál es el zip code de El Salvador? Llamé, increíble, ¿verdad? Llamé aquí a las oficinas postales y me dijeron 503. Y yo, no, ese es el número, para el código para llamar, ¿verdad? So, ellos ahí, me imagino que la persona que me contestó no sabía, me imaginaría que hay personas encargadas de la postal que sí saben, ¿verdad? Pero a la que yo le llamé, no sabía. Y luego investigué y solo para que sepan, ¿verdad? El zip code for El Salvador is 00160. That is 00160. No me acuerdo si es 00160 o 00106. Una de esas tiene que ser. Este es el zip code. El zip code para El Salvador. Y de hecho hay unos que le ponen un guión y luego 8000. Sería exacto El Salvador. Pero solo 00160 creería yo. That will be the zip code for El Salvador, in case you sometimes need that one. Ahora, my friends, vamos a hacer una pequeña actividad. Voy a dar unos minutos y ustedes van a escribir su dirección, ya sea la de trabajo o la de su casa, la que ustedes quieran, ¿verdad? In English. And we are going to share. Por supuesto, va a haber una platicadita ahí, ¿verdad? No va a ser solo. My address is, okay. So I give you some time. Okay.
Final, esta avenida, ¿cómo es? Escribe en inglés, profe. ¿A qué es lo que quiere poner? Final avenida. Puede poner at the end of avenue y luego ya lo que le toca. Teacher. Hello. ¿Cómo se dice barrio? Neighborhood. 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 Thank you. You're welcome. Teacher, how do you say calle y colonia? Sería street and neighborhood. Siempre neighborhood. Okay. Okay. Did you finish? It's raining again. Yeah, it's raining here as well. Bueno, si terminamos, vamos entonces a hacer la práctica. We're gonna practice. Who wants to be the first one? Yeah, teacher. Okay, very good. Hello, Ana Isabel. Hello, teacher. How are you? I'm fine, and you? I'm very well. Thank you for asking. And where do you live? I live at Second South Avenue neighborhood, Asunción, Izalco, downtown, Sonsonate City, El Salvador. Very good, Sonsonate. Do you sometimes go to the beach? Yeah, before the pandemic, yeah. Okay, and the pandemic. Yeah, now it's not possible that often, right? And how do you get to the beach when you go there? Well, I usually go to the beach by my car. Okay, good. And it takes like 25 minutes. Oh, that is very near, that's good. Yes. And how do you get from your house to your job? Well, it's usually take around 2 hours because the traffic is terrible because I take the street Chorros, and Chorros always have accident and the traffic is really bad. So I commute for around 2 hours to my house at my job. My goodness, 2 hours is a lot of time. And yes. Thanks God for the moment I work in my house. Only I need to go to my office only one time at the week. Oh, that is fantastic. Me too. I'm working from home and it's the best that has happened to me. Yes. And in San Salvador, where do you work? Where is your office? I work in Grupo Q. That is near the tower, right? Cuscatlán Tower? Yes. Yes. Okay. In the Hyundai building. It's really near to the Cuscatlán Tower. Okay, yeah, I remember that I have passed over there. Very good, Anisabel. Thank you very much for sharing. Okay, who wants to be the next one? ¿Alguien más? Hi. Okay, hello, Jose, how are you? Very well. Good, and tell me, where do you live? I live in Solidification, Monte Carlo. On 7th, Sonsonate, Sonsonate, Highway, Santa Ana City. Okay, so you're from Sonsonate as well. And Sonsonate. But you
You don't know Ana Isabel, right? She's from Izalco. No. Okay, good. And do you or do you also go often to the beach? No. Not that much. The beach go two or three veces. Times. Huh? Times. Time. Yeah, two or three times and years. Okay, that's good. And where do you work? I'm working in my house. Okay, that's good. But do you have an office? I mean, where you go no. sometimes? You always go work from home. Office, then my job is in Santa Ana City. Really? Santa Ana? Yes, I'm from in front of Hotel Tolteca. Oh my goodness. And where yeah, I know where is that thing. So before the pandemic, you used to travel? Do you used to come to Santa Ana? Yes, San Sonate, Santa Ana City in 3 a.m. and bus. 3 a.m. Bus 2 hours. 2 hours. 2 hours. See? Yeah. Yeah, it's I mean, pandemic is bad, but also it's good, right? Because that happened yeah. to me as well. I my office is also in San Salvador. And well, I used to go at 4 in the morning and I start working at 8 in the morning. Imagine that thing, that it was too much. But anyways, we're here. Okay, thank you, Jose. Very well. Okay, who wants to be the next? ¿Quién quiere ser el próximo? Yo. Okay. Hello, how are you? Hello. I'm fine. Perfect. And where do you live, Roxana? What is where? In Sitala, border the Poi. Okay, and what is your address? Live in neighborhood, the island in front of the bakery. Okay, very good. And how do you get to your job, from your house to your job? Que si vivo cerca de mi trabajo. No, ¿cómo llega a su trabajo? Ah, ¿cómo le explico? In English. solo quiero ver camino como dos minutos. Really? No way. 2 minutes. No way. Algo que estemos in front of my house. Imagine, that is fantastic. 2 minutes. I have a question for you. Sometimes are you late to your job? You late? Que si a veces ha llegado tarde al trabajo. Yes. Okay. That happened. I know that. I mean, sometimes yeah. that happens. Sí, por eso me hacen chiste. Yeah, because I mean, the other people they live in other place, right? But you live in front of your job. That is very good. Okay, perfect. Thank you, Roxana. Thank. Next, huh? ¿Quién va next? Hi. Yo, teacher. Ay, Dios. Nos vamos a pelear aquí. Va, escuchemos que sea Delmi que ahora le sirve el micrófono. Está de pleitista, Delmi. Yo no.
yo la intenté hacer como dio el primer ejemplo, solo que siento que está rara. Okay, siento que he colocado cosas que no van ahí, pero ya vamos a ver. Okay. Vale, yo le puse three house, neighborhood. San Mateo. Okay. Lourdes Colón. Mm-hmm. El código postal que usted dijo. Okay. O lo digo todo. No, that is fine, don't worry. Ah, vaya. Okay. La Libertad del Salvador. Okay. Very good. And tell me, where do you work? ¿Dónde está? No, where do you work? ¿Dónde trabaja? In elementos industriales y Santa Tecla. Ah, okay. From Pinares de Suiza. Ah, Pinares, I know where is that. Very good. And how do you get to your job? No sé, teacher. Okay, ahí le pregunté cómo llega a su trabajo. How do you get to your job? Ay. Que ver en Santa Tecla. Uh-huh. Camino es walk. Walk. One block. Okay. In the avenue 12 and ¿cómo se dice 14? 14. 12 a 14. No, 14. Ay, ya me equivoqué. 12 a 14. Ay, ya me perdí. Imagínese. Trate de decirlo y le vamos a ir ayudando. That is not a problem. Vaya, ya le dije que caminé una cuadra y que me voy prácticamente entre la avenida 12 y 14. Ok. Y ahí está mi trabajo, entonces no sé cómo terminarlo. Ah, pues ya llegó, no se perdió. That is good. Pues. So that is very good. Okay, perfect. Okay. Thank you, Delmi. Okay. Ahora sí, Elvin. Hi. Hello, how are you? Fine. And where do you live? What is your address? My address is Holly Stream to Zacatecoluca, Suburb Moran Internal Passage, El Ciprés, house number 310, Santo Tomás, San Salvador. Solo recordemos que passage es diferente. Ahí sería lane. Lane. Good. Okay, and where do you work? Where is your job? I'm wearing a mall.
Ah, in a mall. Where is that mall? At 10 minutes, my house, San Marco. Really? 10 minutes as well? Yeah. Okay, very good. So, and do you walk? Do you take a bus? How do you get to your job? In car. Okay. And how do you get to your job? I mean, do you go straight? Do you turn sometimes? How many blocks do you drive? Straight ahead. Really? I cross the left, the mall. And okay. the front office, supermarket. Imagine, that is very convenient. Very good. Yeah. Thank you, Alvin. Okay, thank you. Okay, who wants to be the next? Me. Okay, Wilmer. Okay, no. Hello again. Hello, how are you? Okay, and what is your address? Yeah, I was thinking to give you any two address, but I'm gonna give you the true one. So, okay. Highway to Candelaria de la Frontera. Second lane, west, second west lane. I don't know, is that okay? Number 20. Ah, okay, very good. That is it. So let's see, I know where is that. And you say that you work at Inmacasa. What is that? Inmacasa is located in the back in Santa Lucia. Ah, in that neighborhood, right? Yeah, I remember. And how do you get to your job? I usually go by motorcycle. I drive motorcycle every day. Very good. Motorcycles are good, right? Really like that. Dangerous too. Have you ever fell down from the motorbike? A lot of time. No way. I have fallen down only twice, but I started in January, so I guess something's coming. Good, good. Okay. Thank you, Wilmer. Okay, teacher. Who wants to be the next? Faltan varios, ¿verdad? Juan Ricardo. Hello. Hello, how are you? How are you, Juan Ricardo, today? Good, fine. Goodbye. Where is your job? I don't know. Where is your home? Where do you live? The direction. Where is your address? Huh? Final. At the end. Final. Calle Razo, Colonia Costa Rica, Comunidad Rangón. So that is a Costa Rica neighborhood. Neighborhood. Yeah, that's the word. San Salvador City. And where do you work? What is your job? Gustar Day Park, our close Bay Day, Redown. Okay. And how do you get to your job? Hardware Buys, D-Day Room Day, Books. Okay. That is good. Perfect. Okay. Two. Thank you very much. Okay. Very much. A ver, ¿quién más nos falta? Mabel. Sí. Bonjour, comment allez-vous? Hello. How are you? Very well. Good. And what is your address? My address is residential San Pedro, mm-hmm. Polígono 31, house number 9, San Salvador. And where is your job?
Where do you work? I work in media. Is the suburb, is the street with sugar in the wineries of the Salamanca. Mm. Is that far from your home? Perdón? Is that far from your home? Yes. Really? How do you get to your job? I drive home 1 hour at the office. 1 hour, yeah, that is a long time as well. Yes. Do you work on Saturdays? No. That is good. No, I work not. I not work. Okay, very well. Thank you, Mabel. A ver, nos falta Ronald. Estoy, teacher, démosle. Hello, how are you? Hello, very well, teacher. Perfect. And what is your address? My address is Colony Gardens of Saint Avenue, Saint Suit Main Street House, number 10, Ilopango City, from the Salvador. Very good. Solo recordemos que Colonia es neighborhood. Neighborhood. Good. And where do you work? Okay. Where do you work? I work in Aeroman from ubication. It's San Juan Talpa City in La Paz, north of La Paz. Okay. And how do you get to your job? My job is prepare airlines of Ireland. Yeah, but how do you get? Ireland. How do you get from your home to your job? I home is about doce o'clock. Okay, very good. Sería 12 o'clock. Okay. Okay, perfect. Thank you, Ronald. Let's see who's missing. Silvia Patricia. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Perfect. And where do you live? What is your address? I live in San Salvador. My address is a street in neighborhood McLeesburg, Jerusalem Avenue. It's near to Escalon neighborhood. Okay, very good. Perfect. Thank you. And where do you work? I work Benscore Consultores. It's in Avante Building, Santa Elena. Okay. And how do you get to your job? I take the bus. 101D bus and get off La Gran Vía Mall and I walk and take the 44 bus and I get off in front of Fiscalía General de la República and near to Price Mart Santa Elena. Okay. Yeah, I know what is that. Okay, very good. Thank you. And let's see, Lucia.
Hello. How are you? I'm fine. And what is your address? My address, North Troncal, Rio Meter, 5. Okay. And neighborhood Monte Carlos, homes number 1. Okay, perfect. That's good. And where do you work? Where is your job? I work in pharmacy in Apopa City. In Apopa. And how do you get to your job? I mean, from your house to your job, how do you get there? I walk 2 blocks to the hallway and top the bus and go off in a popa. Okay, interesting, very good. Thank you, Lucia. Let's see, it's missing also Isaac Gomez. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Good. And what is your address? ¿Cómo? ¿Cómo? What is your address? Sería donde estoy viviendo. ¿Dónde sería, vive? Yeah. Sería Cash, Las Cañas, Lake, no sé si, se pronuncia pasaje. Lane, San Bartolo y Lupango. Okay, and where do you work? Where do you work? Sería... ¿Dónde trabaja? Ok, sería, no sé cómo pronunciarlo, sería Benscore, edificio Avante. Ah, ok. And no sé, I work in Avante, Santa Elena. Ok. Perfect. Do you drive to your job or do you take a bus? No sé si me está preguntando cómo llegar a algo así. No. Yeah. Si, maneja o si agarra el bus. Ahí sería. I take it. No, y no sé cómo, responderle. Pues si agarra el bus, solo dice I take a bus. Ok, sería and take a bus. Ajá. Ok, perfect. Thank you. Okay. Juan Josué Morales. Yes, here. Hey, how are you? Fine. Perfect. Wow, so. Oh, I'm sorry to hear that one, but it's Friday, you know, that is better. Yes, it's Friday. And what is your address? My address, my house or my what? A house. House. Es my address. Is, en realidad no lo he hecho, pero voy a improvisar, digamos. Of course. My address is Sudor Soyapango. Okay. Is Colonia, sí, se me olvidó como dijo que se pronuncia. Neighborhood. Neighborhood San Antonio 2. House number 17. El pasaje, si no me acuerdo. Okay, lane. Late 1. Good. And where do you work?
I work end of the general walkway. Ah, okay. And how do you get to your job? My job is the accountant. Ah, okay. Yes. Okay. Very good. Thank you, Juan Jose. Okay. A ver, ¿quién más nos faltaba? Nos faltaba, creo que César, ¿verdad? Hi, teacher. Yo, teacher. Ah, vaya. Vamos con César y luego Nora. A ver, César. No, how are you? Nora dijo. Fine. La damos primero. ¿Sí? Ah, si quiere, le damos vuelta al asunto. Hello. Vaya, sí, teacher. How are you? ¿Dónde está? How are you, teacher? I'm very well, and you? Very well. Good, and what is your address? Address, residencial or residencial. Residential? Alta Vista. Okay. Main Street by late 49. Okay. And where do you work? San Martin. San Martin. Distal. Okay. I work in Distal. What is that? End of Avenue San Martin, between 6 and 8, Street Santa Tecla, behind the CMR. Okay, perfect. That's good. How do you get to your job? on the office bus. Oh, that's good. That is very, very good. Yeah. Okay, thank you, Nora. Thank you, teacher. César, how are you? I'm fine, thank you. And you? Nice. I'm very well. I want to sleep already. And yeah, I'm tired. Me too. Yeah, but it's the end. This is the end, and then Monday, a little vacation. Tiene frío, magaña. Yeah, me too. What is your address? I live in house 48 Avenue A, Polígono 17, El Trébol, Santa Ana. Good. And where do you work? I am work in Fruit of the Loom, El Salvador. Good. And how do you get to your job? I go to in my car every day. That is expensive, but it's nice, right? You know, a long time ago, I used to work for Fruit of the Loom. A long time ago. Yes, a long. Okay. Okay, very well. Creo que si no me falta nadie, ¿verdad? Todos hablamos un ratito. Recordarles en primer lugar, bueno, vamos a pasar lista, no, pero después. En primer lugar, recordarles que hay que hacer la tarea de ahora en la noche y el fin de semana pueden hacer el final test, el examen final, ¿verdad? Que son, les voy a mostrar rapidín. Teacher, yo tenía una consulta, digamos. Dígame. Como al principio le consulté si podíamos entrar a la plataforma después de que se terminara el curso y me dijo que no, ¿verdad? Entonces, la consulta era porque, digamos, que de repente uno necesita repasar y viendo los videos de la clase, digamos, que uno le ayuda. Entonces, por eso, si no, podría haber una forma de acceder a... Sí, de hecho sí la hay. Usted puede ir al canal de inglés de la academia en YouTube y ahí sí va a poder ver. Los videos están, los que no están son los ejercicios. Pero los videos sí los puedo, ahí los puede ver. Ah, ok. Ok, y de hecho puede ver de otras clases, hay muchos. Todas las clases que se han dado y se van a dar, no, las que se van a dar todavía no están, ¿verdad? Pero ya dijo, ya. Entonces, ahí están, ahí sí los puede ver, todos los videos ahí están. Ok, gracias, Tish. Good. Este es el examen final que tiene esta parte que es solo de ir dándole clic a la respuesta correcta. Recuérdese que si se equivoca, si se le sale en rojo, la puede volver a hacer, ¿verdad?
Luego tenemos en la parte 2 igual, ¿verdad? Ver cuál es la hora o la preposición. En la parte 3 tenemos también igual, ¿verdad? Es como que de ir poniendo la respuesta. Y por último la parte 4, que es de también poner la respuesta. Sería el examen final. Además, recuerden, please recuerden, que la encuesta no hay que hacerla todavía. Hay que hacerla juntos, lo vamos a hacer el lunes, no se puede faltar nadie, ¿verdad? El último día de clase, vamos a comer pizza, mentira, porque estamos bien lejos. Pero sí vamos a hacer una práctica un poquito interesante. Virtual se puede, teacher. Sí, ¿verdad? Cada quien ahí. Entonces, vamos a hacer una práctica, vamos a hacer la encuesta. Es importante que la enviemos, porque si no la enviamos o la enviamos incorrectamente, no podremos estar en el siguiente curso. Entonces, a las 9:20 en punto, después de pasar lista y un par de otras cosas, vamos a hacer la encuesta juntos, ¿verdad? Hay que estar ese día. Igual si hay preguntas con el examen, me pueden escribir. Como es fin de semana, tal vez me tarde un poquito, pero les voy a contestar, ¿verdad? No sé si... Do you have any questions before we finish today? Bueno, solo vamos a pasar lista rapidín. Ana Isabel Asensio. Presente. Good. Angélica. Perdón, yo solo quería preguntar, ¿polígono se dice polígono? Polygon. Polygon. Uh-huh. Polygon. Uh-huh. Bueno, thank you. César Romeo Magaña no está. Pero... okay. No viendo ahí. David Josué Alfaro Arevalo. Él sí no está. Ok. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Juan Josué Morales Pérez. Present, teacher. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Good. Lucía Yamilet Cruz. Present. Ok, recuerda que nos quedamos un ratito más. Mabel, gracias. Present. Mabel, ok, thank you. Nora Lizeth Esquivel. Present, teacher. Norma Eugenia Fernández. Ronald Alexis Gómez. Good, teacher, present. Good. Roxana Elizabeth Méndez. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla. Silvia Patricia Osorio. Present. Wilmer Fabricio Morales. Sí, presente. Okay. Okay, my friends, it was a pleasure. I hope you have a very good weekend. Rest very well and see you on Monday. Okay, see you. Bye bye. See you next week. See you next week. Bye. 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 Good night. Good night. Happy weekend. Happy weekend, Nora. Hello, Lucía. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, lo primero es consultarle, ¿verdad? ¿Cómo ha sentido las clases? ¿Se siente que ha avanzado, ha aprendido algunas cosas? ¿Se siente que hemos ido bien? Pues sí, yo siento que he aprendido ahí más o menos. Lo único que es como yo me conecto ya como a las 8:30, a las 9, porque como a las 8 salgo del trabajo y depende a qué hora llegue el transporte. Y a veces cuando me conecto no entiendo, pero ahí le voy agarrando un poquito en lo que va preguntando usted, le voy entendiendo más o menos qué tema es. Ok, le recomiendo ver los videos. Sí, ya, ahorita ya estamos casi terminando, pero como le comentaba el compañero, en YouTube sí están los videos. Entonces, para repasar, ¿verdad? Esta semana, si alguna cosa no la entendió, la puede repasar y todo eso. Y de hecho, pues, estas sesiones, lo que estamos haciendo en este momento es para eso. Usted
tiene alguna pregunta, alguna duda con algún tema que quiere que le refuerce, que le explique en este momento? Pues dice que yo tenía una pregunta, pero he estado viendo videos y más o menos lo he entendido. ¿Qué fue con la de lo del 2? Permítame que aquí lo tengo anotado. Ok. Que fue que una vez usted me hizo una pregunta y yo traté de contestarle con cuando estábamos viendo lo del 2 y lo del 2 es. Ah, lo tú estás. Duidas. Entonces yo no sé en qué momento es que se pregunta con el do y con el das o solo es para responder. Vaya, este es para el presente simple, ¿verdad? Do y das es el auxiliar. Y en el presente simple vamos a usar auxiliar en preguntas y en negativas, nada más. En afirmativa no se usa auxiliar. Por ejemplo, imagínese que yo le digo... Vamos a hacer una oración con el verbo go. She goes to the park. Ahí no lleva ni do ni does. Goes, ese es el verbo. Pero si yo la quiero hacer negativa, ahí lo que usa uno es el auxiliar y ese cambia. Por ejemplo, el auxiliar es do, ¿verdad? Siempre es do. Pero cuando yo uso terceras personas que son he, she, it, ahí es donde yo voy a cambiar do por does en el auxiliar. Este caso sería, she doesn't, ahí va el auxiliar, go, el verbo no cambia, to the park. Entonces, en el presente simple, en afirmativo, el verbo cambia solo en tercera persona, he, she, it. Y de allí, si yo hago una pregunta o una negativa, va a cambiar el auxiliar, nunca el verbo. Otro ejemplo podría ser, le voy a hacer varios ejemplos. Con they, por ejemplo, they go to the park. Ahí ya no cambia el verbo, ¿verdad? They go to the park. They don't go to the park. La pregunta sería, do they go to the park? Entonces, en esta como nuestra sola persona, vamos a usar do. Cuando es tercera persona, vamos a usar o cambia el verbo o el auxiliar. Por ejemplo, otro ejemplo. He walks the street. Entonces, esa en negativa sería he doesn't walk, sin la S, the street. Y en pregunta, does he walk the street? Entonces, eso sería como la esencia de esa parte. No sé si ahora más o menos o quiere que le explique de otra manera. Ay, es que no lo entiendo. Yo la pregunta que fue la vez pasada es que era de en cuánto tiempo parece. Porque yo le hice, yo parece que se le dice does day she go to the work. Y usted me corrigió y me dijo que era en todo caso was they go to the work. Entonces ahí no se usa el does o el do. ¿Qué es lo que quería preguntar? En español, dígamelo por favor. ¿En cuánto tiempo llegas a tu trabajo? Vaya, cuando queremos preguntar en cuánto tiempo, se ocupa how long. Esa es la pregunta para en cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo dura algo, verdad? Entonces sería how long y sí lleva el auxiliar. Sí, era en cuánto tiempo ella, ¿verdad? O él, ¿cómo era? Ella. Ah, va, entonces esa quedaría así. How long does she take to go to her job? Entonces, lleva el how long porque ese es cuánto tiempo. El auxiliar siempre lo va a llevar, pero como estas son WH questions, las information questions, las WH questions, siempre llevan antes del do, el does, lleva el what, el where, el how, todo eso. Esa es la diferencia. Ah, pues sí, entonces en esa era que estaba más o menos confundida. Entonces, cuando son pues, de preguntas de información, siempre llevan antes del does y del do el why, where. Exacto. Ya. Very good. Me alegra que hayamos solventado. ¿Tiene alguna otra pregunta o duda? No, solamente eso. Ok, para el lunes igual va a haber espacio. Bueno, siempre hay un espacio al final, pero no recuerdo a quién le toca.
Entonces, si la persona que a la que le toca no está en la clase, yo siempre pregunto, bueno, ¿alguien quiere quedarse, verdad? Y si usted quiere practicar o algo, pues, si usted es la primera en que me dice, usted se queda, ¿verdad? Bye. Bye, sir. Very good. So, it was a pleasure and have a good night, Lucia. Bye. Good night. Bye-bye now. Bye.